Hola queridos caminantes, ¿cómo están? Hoy tenemos otro animal tótem, vamos a continuar con nuestra serie. Y bueno, para el día de hoy tengo este que está acá, que quizás a simple vista no se reconoce cuál es, pero como dijo el señor Thomas Hobbes, Homini lupus, lupus homini lupus, o sea, el hombre es el lobo del hombre. Que si bien él lo quiso definir de una forma, digamos, para mostrar la parte de la bestia del hombre, vamos a tratar de echar un poquito de luz en este animal tótem, que en realidad tiene mucho para favorecer, es un poderoso tótem de supervivencia. Como vemos acá, a primera vista no se reconoce bien el animal tótem que es, pero si vemos, bueno, tenemos por un lado el Vindrum, que representa la garra, que representa esa garra del lobo, que tiene que ver no solo con la lucha y la ferocidad, sino con la supervivencia. Y por otra parte, fíjense que tiene dos runas cruzadas, dos runas Wunjo. ¿Por qué esto? La runa Wunjo aparece en un animal como este. Porque si bien este va a estar asociado al periodo de Samhain, vieron que vimos el colibrí que estaba asociado al primer periodo de primavera, este tiene que ver no solo con la supervivencia, sino con la supervivencia del clan, que es fundamental. Es en donde más nos acercamos a este, porque así como nosotros tenemos esta connotación de sociedad, de familia, el mismo lobo va a tener esta misma conciencia a través de lo que es la manada. Nomás podemos ver cuando ellos hacen un tránsito largo, para los que no lo saben, cuando ellos tienen que cambiar de un lugar a otro, los que van adelante van a ser los animales, los lobos más viejos. Y los que van, si vemos, los que van por delante, digamos, detrás de esos lobos más viejos, y los que están casi a lo último, van a ser los jóvenes, y en medio va la manada. Y el último de todos es el alfa. En vez de ponerse por delante, se pone por detrás para asegurarse de que nadie quede atrás, justamente en su manada. Por eso el lobo no solo es un tótem, digamos, de supervivencia, y sí tiene que ver esta connotación con la bestia y con este poder de fuerza, porque fíjense de que podemos ver leones que han sido usados en cautiverio y demás, pero nunca lobos. Eso tiene todo el respeto a los lobos y a esos canes. Lo que nos interesa es que es un tótem de fraternidad, conciencia de manada. Por otra parte, va a tener este sentido de unión, ¿no? De no dejar nadie atrás y tener conciencia de que somos parte de nuestra manada, somos parte de nuestra sociedad, y si bien buscamos la supervivencia personal, también brindamos en nuestra vida cotidiana, podemos brindar para mejorar un poquito la vida del otro, ayudar a que el otro reconozca algo para tener un mejor camino o ayudarlo en un pasito. No hay que solucionarle la vida a nadie ni nada por el estilo, pero sí podemos, así como tenemos la capacidad de entorpecer el camino del otro, también tenemos la capacidad de hacerle brillar un poquito ese camino al otro. Así que este tótem marca de que para nuestra supervivencia no hay necesidad de complicar el camino de los otros, y si apostamos por tirar un poquito de luz, brillar un poquito al camino del otro, nos vamos a estar favoreciendo también nosotros, porque así como estos animales entienden de que por delante poner la experiencia de ese lobo viejo y por detrás del todo poner la de el que está más apto y el mejor para liderar a lo último, y por medio preservar la trascendencia que va a ser la trascendencia de esa comunidad, tribu o manada, es fundamental. Me parece que es un poderoso símbolo que no podemos dejar atrás. Por eso, en los periodos de mayor oscuridad, como va a ser Samhain, que va a ser ese periodo, digamos, de los muertos y de honrar a los ancestros, honrar a las generaciones más viejas, y
por supuesto que tiene este vínculo con la muerte, con este paso. Recuerden que muerte como transformación, un animal tótem como este es un poderoso aliado. No por nada en las culturas antiguas, siempre en todo lo que es el paganismo vamos a ver que el lobo o el can nos acompañan en nuestro viaje al inframundo, nuestro viaje a todo eso que está más allá, que tiene que ver con los planos inferiores, con la sombra, en nuestro recorrido por el trabajo con la sombra, con ese caminante del ensueño, van a ser los canes o va a ser ese animal de las encrucijadas, como por ahí lo vemos en otras culturas, como la de Hécate. Vamos a ver que Hécate está acompañada por esos lobos que te acompañan en la encrucijada, el Cerbero y demás. Así que bueno, este me pareció un hermoso animal tótem para compartir, que tiene su vínculo en el año poderosamente fuerte marcado. Y fíjense de que una de las runas que no habíamos hablado es que está Hágalas en su formato, digamos, en un formato un poco más moderno, pero Hágalas marcándonos ese momento de quiebre, ese momento de fricción, la adversidad de la vida, pero a la vez ese equilibrio que tiene Eiguas de mantenernos en nuestro propio centro, no apegarnos a lo mundano, pero sí a ese objetivo de felicidad de ese clan, y marcando la supervivencia del clan como única cosa a llevarnos en esos momentos y poder trascender esas situaciones. Así que si estabas necesitando un animal tótem para pasar un momento complicado, difícil, una situación difícil de la vida, este talismán te puede aportar muchísimo. Y recordá que si no sabes cómo consagrar un talismán, cómo se crean las Vinrunas, te dejamos al final de este video para que puedas ir al laboratorio de Vinrunas. Así que si no fuiste, no te lo pierdas y no te olvides de suscribirte al canal. Hasta pronto.